Hola, güey, ¿no ha llegado el Tony? No, 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 no se ha aparecido ahora, güey. Qué raro, si este güey hasta me recordó, no ¡No! tenemos a Tony, ¿verdad? A las 8:30. A ver, déjale, mando un mensaje, güey. Ah, si puedes anotar la sala, por favor, para que los vayas pasando. Ya. Déjala a punto. Ah, dice que está a 15 minutos. ¿Cuál es la sala? Es 0W324. 0W324. El password es 069. Déjame nomás la copio y la pego antes de mandarla. Va, que va. Ya estamos ahorita en Vivaracho. Vamos a ver. Uy, uy, uy. El Tony ya nomás sale del tráfico. 10 minutos y llega. Corrupto. Yo creo que, pues, si ya están listos, vamos iniciando todo este pedo, a ver quiénes son los primeros. Por ahí me dicen que Baba Yaga pelea hasta el último, ya le gustó salir al último, güey. Quiere ser la sorpresa de la noche. Sí, no, la semana anterior sí estuvo buena su pelea. Vamos a ver cómo le va esta semana y también al virus. Quiero ver si ya ahora le toca bien ganar su match, porque no le ha tocado ganar el set, pero los ha jugado muy buenos. Se va a poner bueno, dice la bandita. Y un saludo a todos los que ya están acá en la cotorreada. Vamos a ver si ya están listos. Empezamos con la primera, ¿qué te parece? Sí, déjale. Le mandé mensaje, pero no han respondido. Fíjate, deja. Ah, bueno, va. Sí, igual. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay de.
si nos van diciendo cómo se escucha, banda. Si se escucha muy bajito, si hay que subirle o al Discord sobre todo. A ver, ahí creo que ya el audio debería estar bien. Dice que nos escucha más fuerte y claro, creo que es el virus. Va, que va. Ah, venga, ¿va a ser por ruleta esta vez o vamos a hacer... o les decimos que se decidan quién será el primero? Me dijeron que por ruleta, déjame te empiezo a compartir la transmisión por Discord, nada más que estoy usando un programa nuevo y había un problemita. El OBS dejó de funcionar, no sé qué diablo le pasó. Pero este está mucho más chingón, entonces que le den por culo al OBS. Es que a veces se pone mamoncito de que, ay no, tienes que configurarme bien. No, hombre, y, le dejas la configuración como moverle. Y me empezó a dar lata, me empezó a dar lata ya que instalé este nuevo, güey, con el que se puso celoso el perro. Dijo, ah, me quiere reemplazar, perro. Me lo voy a servir. Y se dejó reemplazar. Te comparto la pantalla. Debería ser el proyecto. Para que me digas si se ve bien o si hago uno más grande. Se ve, se ve pixeleado. Tantito. Sí, déjame, hago otro más grande. Sería... ahorita vuelvo, voy a ver algo aquí en la casa. Va que va. Mucha suerte a toda la banda, dicen ahí los de Quetzal. Dice, estas peleas de exhibición serán para que conozcan a dos nuevos talentos, Mr. Roger y el buen Arpemius. Ah, sí los vi, güey, no los había reconocido a ellos. No los había visto en el roster. A ver qué tal. A ver qué tal les va. Y nada más que me confirmen que están listos los peleadores para hacer el primer ruletazo y ver quién se tiene que dar de madrazos. Gracias al buen Roger.
por ese like, a Felipe López por las estrellotas. Rifado. El buen Feli. A ver, banda, ahorita andamos retrasadones, no mentales, bueno, a veces, pero el pedo es que me confirmen nada más que ya están listos los peleadores y nos empezamos a agarrar a madrazos. Siento que va llegando la bandita, apenas van 7 aquí en con el tío Facebook y unos cuantos allá por el otro, por el moradito. Nos pueden ver por aquel lado, ahí está. Ahí están las dos opciones para que agarren la que quieran. La ruleta del purgatorio, a huevo. Vamos a ver quiénes son los primeros ejecutados. Pues ver a estos dos cabrones nuevos que no hasta ahorita no nos había tocado verlos. A ver qué tanto traen los vatos. La pruebita, pues si ya los aceptó Quetzal, deben de traer ahí algo en el morral, entonces. Esperemos que se rifen buen tiro los vatos. Va, pues me están diciendo que vamos a abrir con. Ya está, ya volví en gajo. Problema ya solucionado. Listo. Bueno, según lo que me está diciendo el buen Sweet Pain, es que abre Orlando. No, perdón, Charlie contra Arfemius. Va a ser la primera, es de exhibición, me parece esa. Sí, porque a lo que me comentaron eran dos participantes que no tenían oportunidad. Creo que uno era Yato, el otro no estoy muy seguro de quién era. Va, que va. Pues ya que le vayan. Ah, sí, te iba a compartirla. Ya me fijé y se sigue viendo como que pixeleadón, pero creo que la primera opción que te había puesto se veía mejor. Entonces. Sí. Aquí está. Ahí sí la puedes checar. No, ya con. Desarma. Aunque no se pueda conseguir. No se pueda ver ya con esto. Ya que va. Como quiera, ya investigo cómo resolver ese problema. Porque te digo que OBS de plano no está respondiendo. Ya no te quiso funcionar. Sí, no. O sea, igual tengo que reinstalar y todo el pedo. Pero neta, este programa está mucho más chingón. Nada más el problemita que me encontré es la cuestión esta de la transmisión por Discord, pero todo lo demás está muy chingón. Hey, Tony. Hola, buenas. Hola, buenas. Buenas, buenas. ¿De qué me perdí? Hasta ahorita. Hasta ahorita de nada, apenas va empezando este pedo con. El nuevo talento demostrará su poder, dice los de Quetzal. Huevo, vamos a ver qué tal les va. Diva, me imagino que es Charlie.
Espera un momentito, vuelvo. Ahí que va. Entonces tenemos la primera, que sería Arfemius contra el buen Charlie, güey. Igual es 3 de 5, ¿verdad? FT3. Entonces va a ser un 3 de 5. Y vemos cómo, vamos a ver cómo le va a Artemius, el nuevo integrante. Pues va, vamos a ver si... si se rifa contra la buena Rosalina. Pues ahí está, viejones, empieza el primero de la noche. Vamos a ver qué. Ah, mira, Charlie jugó con. Con Cloud. Con Robin en vez de. En vez de Rosalina. A ver si quiere probar un nuevo personaje. Vemos cómo le sube el porcentaje. Empieza primero Cloud, subiendo el porcentaje al Robin, a nuestro Charlie. Está yendo mal a nuestro Charlie. Está empezando fuerte en este Artemis y se está demostrando que él merece su puesto en Quetzal y Dash Attack. Otro Dash Attack. Puede ser que con el siguiente Smash otro Dash Attack o un Off Smash ya lo mate. Esto, un especial de cargado. Uy, vaya ese Side B que le pudo haber dado la vida. Y se terminó suicidando. O se le acabó el libro. Vamos a ver si se le acabó el libro. Otro Side B que este sí conecta. Un cargado. Misteriosamente no está jugando como los demás Clouds, no spamea su Swap B, él sabe jugar con sus demás movimientos. Y ahora sí conectó Swap B. Sí, pero aprovecha bien todo el moveset del personaje, le da cierta ventajita, wey, sobre otros Clouds que se la pasan haciendo el Swap B out of shield. Sí, hay otros que spamean eso junto con un Off Smash y él no lo está haciendo. Está jugando muy bien sus movimientos. Como dice, está aprovechando su offset, no como otros Clouds. Se ve que sabe moverle a su personaje. ¿Podemos ver el primer Tristock de la noche, tal vez? Pudiera ser, se ve bastante dominante en el neutral, sobre todo el juego dentro de la plataforma se ve muy convincente. No sé por dónde pueda sacar el stock, a menos que un espadazo ese electrificado de Robin, que sabemos que es fuerte, pero no se ve por dónde. No deja aperturas nuestro amigo Artemis. Podemos ver que él sabe cómo espaciarse muy bien de los proyectiles de Charlie. Pero yo creo que con un down B este... ¡Ay, allá lo que dijiste! Un espadazo eléctrico y lo mató, lo mandó al gulag. Nos despedimos de ese 3-0. Puede ser que después se dé uno, pero... esta no será. No es momento. Lo que también podríamos ver fue la primera remontada. No la veo tan clara la remontada, pero podría ser también. No. Sí, se devolvió desde el mero fondo del escenario. Y acabó con un Side B, un buen Side B, uno de los mejores King Confirms de este Cloud, que tiene varios. Pero yo siento que es el más ágil, el mejor. ¿Y cómo viste este match, Enga? Pues bastante dominante por parte del buen Cloud.
Ya al final como que le encontró un poquito la manera el Robin, pero sí se vio muy superado, al menos de momento en el primer match. Es que está raro porque a lo que hemos visto por los banners, el main de Charlie es Salina. Y sin aviso se puso una Robin que no la jugó mal, pero Cloud jugó mucho mejor que él. Casi le hace un tristock. Pero vamos a ver si ahora ya se devuelve a su main o sigue con Robin. Yo creo que sí, tendría que cambiar porque si no se le va a empezar a ir de las manos el set. Pues vamos a ver si saca a la buena Rosalina, que es en realidad su main, como decías. Vamos a compartir esta madre. Y algo me dice que es un personaje que, al menos para Cloud, puede ser muy molesto lidiar contra él porque es pelear un 2 contra 1. Si sabes mover al destello, y a lo que nos han dicho, él sí sabe mover muy bien a su destello. Muchas gracias a toda la bandera que le está dando like. Ahí se me pasó esa notificación. Hay opciones que todavía no encuentro de este dicho programa nuevo, pero Ah, pero poco a poco vamos viendo. Bueno, no, vas pero viendo. es corrupto, güey. Es que, por ejemplo, una de las ventajas de OBS es que si te pone el feed ahí a un lado, güey, pues puede estar, aunque se te pase la animación, puedes ver quién está dando like y todo ese pedo. Y aquí no encuentro esa opción, güey, pero sí la debe traer, nada más cuestión de. Es cuestión de ir de meterle mano al programa y descubrir cuál es la opción que muestra ese feed a un lado. Es Y nos pregunta el correcto. Tony el Armagedón, pues eres tú, Tony, dinos dónde estás. Aquí estoy, aquí estoy. Y ya volviste, por fin, por fin. Llegó la Y estrella. vamos a ver la siguiente batalla. Ahora va a empezar con un Joker. ¿Ustedes qué opinan del cambio? ¿Es Charlie el que trae el Joker, Tony? Sí. Pues un cambio algo inesperado, porque pues su main es Rosalina, ¿no, Tony? No estoy seguro. Quizás es como yo. Menos. Main Ya random. con sus frijoles charros, lo echas de todo. Eso. Sí, vemos que no empieza nada mal, está teniendo mejor inicio que con Robin. Casi se va. Y con diferencia, porque dio los primeros golpes y le está conectando mejor, pero Cloud no se deja. Cloud es un personaje que se puede vender mucho con sus Smash. Demasiado. Tiene muy buenas opciones para subir porcentaje. Creo que el en vivo se cortó. Ah, no, ahí está. Sí, ahí Ya no me está, salía. ya se va. Ya reconectó de nuevo. Vemos 135% de parte de el buen Charlie contra el 68%. Si le conecta, le va a querer conectar un side B. Y si le Sí. conecta, murió. Y Pero de no, todos lo modos, escudó bien. lo bloqueó. Tiene la Arcane. Si la juega bien, le puede dar la vuelta. Más que nada porque, como he visto yo, tiene unos daños muy absurdos en todos sus movimientos, unos muy buenos que pueden terminar la pelea muy rápido. Ahí vemos que lo saca fuera del escenario. Casi conecta muy buen Oh, backer de muy parte de backer. Charlie. Llevándose esa primer stock de esta partida. Fíjate que se me hace curioso, Tony, que personajes como Joker, cuando Y traen su ¡Oh! Le quebró ese la dash vida. attack se lo robó. Oh, como si, personajes como Joker se me hacen unos personajes muy curiosos porque pueden ir perdiendo la pelea como lo iba haciendo Charlie, pero quitan el stock a porcentajes muy buenos. Del 60 para arriba ya están tomando el stock con casi cualquier vaca que te peguen. Vemos que se da un B muy bueno de parte de Charlie para sacar el Arcane. Tiene el límite, lo gastó muy bien con ese B neutral. Siento que una de las cosas más fuertes de Cloud es su Smash. Pero son tres golpes ese de ahí. Pero quedas muy vendido porque ya después de eso no puedes hacer ningún movimiento, es muy lento. O lo Yo siento que por eso. conectas y logras matar o te vendes. Como lo acabo de hacer ahorita hace un momento, si te fijas. Pero por eso yo siento que, aunque no mate tanto, se me hace mejor su Osmash, porque ese es más, te da más tiempo de reacción. Sí.
Lo quiere matar con un backer. Es lo que está buscando desde hace rato el Cloud. Y lo mata con un Outmash, se lo lleva. Ya un stock por ventaja. Pero pues un 100%. Se puede ir en cualquier momento. Nomás que muy poca gente he visto que mate con Joker sin Arcin. A mucha gente se le dificulta. Hay gente que prefiere con Arcin, otra gente sin Arcin. Hay gente que de plano. Se lo llevo, ya no regreso. Hay gente que no tuviera Arcin y no se pudo devolver. Es otra de las grandes desventajas de Cloud, que su recuperación es demasiado lineal. Y si no está hacia arriba de donde se agarra la plataforma, puede ser que no vuelva. Auto B neutral lo está castigando con puro B neutral, subiendo su porcentaje ya casi a 100%. Muy buena, ya tiene el límite. Vamos a ver si va a querer conectar un side B. No. Casi ese cross slash no conecta. Va a querer bien de parte, pistola bien utilizada. Se alcanzó a agarrar. No sé qué tan bien estuvo ese down B de parte de Charlie. 131% contra 75%. Y aparte tenemos un Arcin, puede terminar con cualquier ataque. Y quería Spike. Sí. Y lo mata con ese backer, se lo lleva. Se vengó. 2-0. El cambio fue bueno. Quizás si lo hubiera jugado un poquito más calmado, con la mente fresca, hubiera podido llevarse esta partida. ¿Ustedes qué opinan del cambio? Con esto ni cambió mucho cómo jugó, ya que aquí se quedaron muy parejos. Los dos estaban un backer de morir. En el anterior se quedó 2-1. Sí, le sirvió el cambio. Lo emparejó bastante. Y sobre todo que se ve que sí domina un poquito más al Joker, ¿no? Se vio un poco más seguro en los movimientos, buscando ahí entradas interesantes, pero pues no fue suficiente, güey. Por ahí dice la banda que no está actualizado el marcador. Sí, una disculpa, en esta ocasión el marcador no va a ser posible. No va a ser posible. Déjame. De hecho, de una vez déjame lo quito, güey. Pero ahí les vamos informando, ahorita va 2-0 arriba el buen... Ay, se me pasó el nombre, güey. Arfemius. Fíjate que Arfemius ha demostrado que tiene muy buen nivel, la verdad, muy buen nivel. Para estar en la liga. Buen fichaje, Tony, ¿tú qué dirías? Sí, ha sido un gran fichaje para Quetzalcoatlus, juega muy bien, me encantaría jugar contra él. Yo que soy main Cloud. Ah. No, tú eres main random, eres main lo que te caiga en el día. Vemos que la partida empieza muy igualada. ¿Quién crees que se lleve el primer stock, Husky? Yo siento que se lo podría llevar Joker en caso de que agarre su Arcee. Espero ya lo equivocarme. 83%. ¿Se lo va a llevar con ese? No se lo lleva. Pensé que iba a conectar ese backer, que es muy peligroso. La espada de Claude es muy grande, te puede atravesar. ¿Qué espadota tienes, amigo? Ya 125% y le da un zape y se lo lleva al fondo. Podemos ver, Dios, que mi amigo Fenix me cayó la boca. Otro crosslash, ya 49%, están casi parejos, como con una vida de desventaja. Ese OB que es muy buena opción, off shield. Ya le quería dar otro zap y casi se lo da. Se la jugó, quiso dar espectáculo, lo respeto. Yo también haría eso. Me está cayendo bien este chico. Es como tu minimito, ni hace muchas cosas que de verdad tú harías, es lo que estoy viendo. Casi conectas a agarrarlo y muy bien. Charlie tiene posibilidad de robarle una vida más, pero no creo. Muy buen down B y muy buen up B de parte de Arfiemos. Tiene que tener mucho cuidado, le puede dar la vuelta bien si la juega sacándolo del escenario. Ya no lo jugó bien. Vemos que ya le queda una vida solamente contra dos. Ese crosslash tiene que tener mucho cuidado, es muy peligroso. Es que tiene demasiados movimientos muy útiles, no por nada en el match anterior, era uno de los mejores personajes del juego.
su neutral, vemos ese B neutral también entrando. Obvi muy bien leído de parte de Charlie, lo saca fuera del escenario. Tiene que, siento que Charlie no ha aprovechado quizás mucho el potencial de Joker sacándolo fuera del escenario. Y muy buen Spike hablando de eso. Y se murió. Se nos fue. F. Claro, es muy buen personaje, pero offstage siento que si Charlie hubiera jugado mejor, hubiera tenido la ventaja. Pero sin quitar mérito, los dos jugaron excelente, dieron muy buen espectáculo. Depende mucho del límite, ya en porcentajes altos tienes que guardarlo para tu recuperación en lugar de tratar de... Bueno, a menos que sea un kill confirm, generalmente es lo recomendable es tratar de guardarlo para la recuperación, no tanto para hacer daño, y ahí fue lo que le falló en esa última. Pero aún así, pues bueno, vimos la tremenda F del buen Charlie, güey, que no lo spikeó con madre, jugó como Dios y luego como Baba Yaga. Y podemos ver que también se llevó el primer algo de la noche, se llevó el primer set 3-0. ¿Habemos 3-0 antes en la liga? Creo que no, 3-0 no. Yo no, sí, Tony, recuerda, Baba Yaga había hecho uno, ¿no? No, quedó 3-1. No. Con Kurosaki. No, estuvo a punto. Quedó 3-1. Creo que sí es el primer 3-0 de la liga. En set. Pero bueno, también ahí el buen Charlie que estuvo switchando personajes, no es con el que nos tenía acostumbrado a verlo. Aprovechando que era exhibición, dijo, bueno, pues vamos a calar algo nuevo. Vamos a darles un poco de espectáculo. Y... sí. Pues... era como los locos esos que estaban jugando con personajes Shoto. Me acuerdo de esos güeyes. El otro día estuvo muy buena esa de los loquitos jugando con Shotos. Pues vamos a ver cuál sería la siguiente de una vez. Ángel Ewe contra Sweet Pain sería la siguiente pelea. Esta va a estar poderosa, muy poderosa esta pelea. ¿Qué nos puedes decir sobre ellos, Tony? Que los conoces mucho mejor que nosotros. Pues, ¿qué te puedo decir? Ángel Ewe vemos que es uno de los punteros de la liga. Uno de los favoritos para llevarse el primer lugar. Y Sweet Pain es uno de los fichajes nuevos de Quetzal Warrior. Muy bueno. Me ha tocado jugar contra él. De hecho, está en el torneo del Rey de la Colina de Baba Yaga. Es un jugador muy completo. Su Min es muy bueno. O sea, muy bueno controlando Min. Y pues, la verdad es un matchup que los dos conocen muy bien a sus personajes. Vemos quién es el que tiene mejor neutral en este caso. Porque contra Ángel Ewe sí me ha tocado jugar. No recuerdo muy bien cómo nos fue. Y contra Sweet Pain creo que nunca me ha tocado. Tenemos ahí un duelo pendiente. Pero no, nunca me ha tocado. Pero sí he visto que son muy buenos, obviamente. Juega bien el buen Sweet Pain. Por posibilidades, Ángel Ewe se la puede llevar. Pero pues esto es una pelea. Todo puede pasar siempre. Gracias a Orlando por comprender, aún no termino, pero gracias por aguantarme. Saludos a Enga, Tony y el otro caster. El buen Baba God, el Baba Yaga. Ah, ya te gustó al último, güey, ya te haces del rogar, viejo. José Antonio Pérez, hola amigo. Saludos de vuelta. Ah, ese es mi tocayo. ¿Será que decían que se clasificó al torneo del buen Baba Yaga, de Diario Taku Gamer? Ya por ahí nos metimos también, Sí, el Yaga siempre me dice que me meta, pero yo me meto a su sala a jugar random. Si está viendo el stream, que comente si para que vea que sí es cierto que me meto a jugar random. Yo digo, o sea, para dejarle lugar a alguien que, pues que se motive a entrar en la escena más competitiva de Smash. Hola, soy nuevo, dice el nombre alburero. Está chingón. Hola, Caberga Kerry.
Saludos. Se anda cotizando el Enga. No, 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 para nada, güey. Ahí vamos a andar con el Kazuya rompiendo madres. Con ese me clasifiqué, con ese voy a jugar, güey. Con Kazuya. ¿Qué dice luego Yaga? Yaga, quiero que se dé definir. Es todo puro random, nos falta el respeto. No, claro que no. Cuando juego random es cuando me divierto. De Ese es el hecho. chiste, divertirse. Y pues empiezan los madrazos, güey. Ahí vamos a ver Uy, qué un traen. mar, no es la palutena que nos tiene acostumbrados el Ángel Ewe. Ángel Ewe tiene muy buen mar. Ay. Ahí casi pasa algo que no debía pasar. Casi pasa una desgracia. Y empieza la pelea, vemos que ya empiezan muy buenos chingadazos con el buen neutral. Siento que, bueno, los tippers le pueden ayudar mucho a Mart. Y esta min tiene alcance. Así que tiene que aprovechar eso. No dejar que se le acerque mucho a Mart. Los tipos recientemente fueron bufeados, ya son más. ¿Cómo se diría? Ya es más fácil pegarlos, no como antes, que era más inestable a la hora de pegarse. Entonces Casi había pega, la se zona. lo llevó. Y a su barco le llamó Libertad. No lo dejó regresar, le dio un pequeño zape y le dio la mollera y se chocó contra el escenario. Ese espadazo, no. Sí, vemos qué buen bolazo. Alcanza a regresar y muy buena, no se lo alcanza a llevar por poco. Ese jab jab de parte de Min Min. Tiene muy buena opción con sus látigos para poder hacer Edge Guard. Vamos a ver cómo. Y ese Oxmash se lo lleva ya 2 contra 2. Siento que Min Min se lo puede llevar. Siento que Es que su en Min este Min mar. juega mejor que su Mart. Yo siento que si hubiera sacado a Palutena, hubiera sido otra historia. ¡Qué buen rit de parte de Ángel Ewe! Me dejó Y aparte hizo perplejo. bien medido, Tony, porque fue un tipper, según vi. Así es, y lleva ese stock chula preciosa, es más, mira. Un besazo para esa jugada. Yo aprecio las buenas jugadas que son arriesgadas, que son vistosas y funcionales. Vemos otra vez, lo voy a spikear y se lo llevó. Me cayó. Me cayó, me dijo, cállate, Lucico, tú no estás jugando, tú nomás ve. Vemos que se lo lleva con 2 vidas a 0. Está muy perro, el ángel con el que agarre, güey. Está Sí. muy cabrón, güey. Es de los personajes que tienen como una mecánica satisfactoria. El tipper, la rodilla de la justicia, un forward smash de Kazuya bien pegado. Una mecánica que dices, ¡ay cabrón! Le pegó con todo. Ahí dicen que Enga no trae. Bueno, sí trae, Enga juega muy bien. Lo de siempre, la raza envidiosa. Ajá. Juega muy bien. Es del crew, el buen Max Levitas, mi Yo compañero. como main Pokémon trainer, te puedo decir unos consejos. Pero empezamos la pelea acá. Otra vez Min Min contra Mart. Yo creo que se quedó para seguir demostrando que tiene gran calidad con ese Mart que ya nos ha demostrado. Pero quiere seguir demostrando muy buenos combos de Mart. Y regresará. No regresó. Se lo robó. Era como esos chavos de prepa que seducían a las de secundaria. O sea, puro engaño. Me decía, sí, fíjate que sí. Ah, era, ven para acá, era. Y sopas, te embarazan. Muchas gracias al buen Michael por ese likeazo. Se lo lleva otra vez. Cayó en sus mentiras la triste realidad. Se lo puede llevar, lo puede tristoquear. Parece que Sweet Prince se está poniendo muy nervioso. O Ángel Ewe ya está a otro nivel. Y podemos decir que ese fue el match más rápido de la liga. Es lo que iba a decirte, Tony, que este ya se llevó dos, güey, el primer TikTok de la noche y el match más rápido de la liga.
¡Que alguien lo detenga, por favor! ¡Háblenle a la policía! ¡Detengan este loco! Es un ¿qué maniático. Haces aquí, Ángel Ewe? ¡Vete allá a competir, Maester MKLeo! Estás mostrando un gran nivel. No, a lo mejor le podrá hacer una rivalidad ahí al bar de MKLeo, porque vamos a ver que él también lo usa. Ojo que quizás Sweet Pain dice, ah, sí, ya deja, abro los ojos y pum, remontada, ¿eh? Ojo que todo puede pasar aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué no quiere abrir ese maldito ojo? Ojo que vamos con un... ¡Ay! No quiero castear esta pelea. Ah, los traumas. ¡Odio ese niño, güey! Y yo lo sé muy bien porque lo odias. Esos güey nomás le sirven B. Vemos que muy buenos combos. Y se fueron los combos. Y se fue la vida. Muy buenos combos, pero se la volteó este Ángel, güey. Vamos a ver, tiene el poder en sus manos. Vamos a ver qué tal lo utiliza. El poder del cáncer. Mira, Fizz, tienes cáncer ahora. Me da asco de solo verlo. Uy. Ya lo saco fuera del escenario. No sé qué quería absorber, su espadazo quizá. No, es que Tony cuando hace eso tiene como que flota en el aire poquito. Sí, pero pues ese no lo va a salvar del chicadazo. Ya 100% y se lo lleva ese tipper, conectó excelente. Tres vidas contra uno, parece que este va a ser otro 3-0. Y otro 3-0 en puntaje. Vamos, le quita el 3-stock. Vemos cómo Ángel Ewe se quiere mantener como el puntero de la liga. Le encanta esa posición y no se la va a dejar que nadie se la quite. Y lo llevó. No, se lo alcanzó a llevar. 68% contra 92% lo saca fuera del escenario. Y no lo alcanza a llevar ese yoyazo. Ya se guacha que este se llama a pasear al perrito y la. ¡Uy! ¡Vámonos! ¡El columpio! La vuelta al mundo. Lo llamo el niño me da cáncer por tirar puro Pequifier. Pero fíjate, hasta eso no les. Estás spameando no tanto el Pikifire, no aplique la que yo te aplico. Ah, no, nomás me da asco el personaje. ¿Y tú? Y se lo lleva con ese OP. Como decías, Tony, otro 3-0 en puntaje. Está muy cabrón el match esta jornada. Ángel Ewe está demostrando un gran nivel. Quiere que me meta yo y a. Yo, Kazuya, ay, Sex Smash. Yo como main Samus. Está agarrando bastante ventaja, el buen Ángel. Sí, creo que con esta victoria ya es puntero de la liga. ¿De plano? Quizá por ahí Yato es el que es el más se le empareja en puntos. Sí. ¿Ya qué es eso? Ahorita sigue otra exhibición, venga. ¿Va otra exhibición? Dice... Sí, dice Orlando que ahorita va a seguir la exhibición... De él, o sea, sería Gyrus y no recuerdo el nombre de el Roger. Roger. Ah, es el Rock. Así es, así es. Va a ser interesante si es un Rock contra. Hombre contra máquina. ¿Qué será más fuerte? La pata del Mew. O el yoyazo de. La pata con el Rock. Con el talcazo, güey. Las tuercas y circuitos del Rob o los músculos bien definidos y tonificados de ese gran hombre musculoso. Ay, ¿ustedes qué dicen? Pues lo malo es que no le puede pegar pie de atleta con sus patadas. Pues es un robot. ¿Qué?
¿Tú, Tony, qué dices Así es, de este Roger, Roger? ya puedes entrar a la sala. Nunca he visto cómo juega. Esta vez sí va a ser una sorpresa. No sé cómo jugará. Girrus sí he visto cómo juega. Juega muy bien. No Mira, mejor que mucha yo, gente pero... jugaba. Otro shot amigo. Sí, él juega, de lo que he visto, juega Ryu, Mr. Game & Watch, Planta Piraña, King K. Rool. Yo como main Lucina, pues le puedo decir que juega muy bien. Fíjate que a mí me gustaría ver, no sé si va a ser el cambio virus, pero me interesaría ver un Mr. Game & Watch contra un Rock. Será un match interesante. Sí. Creo que ya no hay lugares en el torneo de Baba Yaga, ¿verdad? Queda uno, no, creo que hoy se llenó el último, güey. Me parece que hoy se llenó el último, pero no estoy Sea, seguro. yo que ya me había decidido a clasificar. Ya después de jugar random tantas veces. Qué despistado que soy. Dijiste, ahora sí será mío ese puesto. Ay, no, ya se lo llevaba. Y si va a estar pesado, va a estar pesadón Nos el torneo. dice el buen Roger que él juega varios, pero sus más fuertes, aparte de Rob, son Sonic, Kirby y Bowser. Muy Fíjate bien. que acabo de recordar que hubo una polémica un tiempo con Sonic Online porque era un personaje que se basaba mucho en jugar a la defensiva, en hacer que se acabe el tiempo, y la gente lo repudiaba. Luego veremos si el modo de juego que tenga Roger con Sonic, porque no es una fuerza de juego defensiva. Yo repudio a los NES. Todos odian a En toda la Nesbitt. comunidad. Yo como main Terry, te digo, o sea, me dificulta a veces jugar contra ellos. Fíjate que con Kazuya, el otro día que estábamos jugando, divirtiéndonos ahí en Quetzal, hay algo bien divertido, que es el refake de Vale. Kazuya. Sí, no me voy a cansar de hacerlo. Es divertidísimo. No, ¿sabes qué? A lo mejor con la práctica te va a salir todavía más fácil de lo que ya te sabes. Podemos re... Sí, ¿no? Cuando Al jugamos una partida. pobre Yato, que no sé si estará viendo el stream, tuvimos una batalla que le gané por el reflejo. Él traía Pyra y le reflejé el Side B y explotó. También al Orlando. Aquí está, que también lo voy a exponer ahorita aquí. Estaba jugando con King K. Rool y me aventó una bola y se la regresé. En la chompa ¿Sí le me habías cayó. hecho lo mismo conmigo? ¿Que no habías hecho lo mismo conmigo la vez que jugamos con... ¿Cómo se dice? La privada de Quetzal. No me acuerdo. Creo que sí. Yo también creo lo mismo. Uy, Dicen ¿podemos que... ver? Dicen huevos al Pepo. Huevos al Pepo. Huevos. Vamos a un Mr. Game & Watch contra un Rob. Un interesante match. Me ha tocado Match jugar que yo quería ver. contra Derpy, que es un Rob que está clasificado en el torneo. Es muy bueno Derpy. Yo recuerdo que lo vi la otra vez, no recuerdo muy bien qué fue lo que vi, pero me acuerdo que fue una muy buena jugada de él. Está muy perro el vato. Ah, ya recordé, fue una crew battle. Te quebró tres vidas. Ah, sí. Lo estábamos narrando nosotros, ¿no? Sí. Sí. Y yo jugué contra él, de hecho, jugué con Kazuya, le gané, me ganó. Ya después dije, voy a jugar random. Ahí está la cosa. Aplicaste Un el gato y truque. se lo lleva con ese Smash. 3 vidas contra 2, 64% contra 0%, una nueva vida. Mr. Game Watch es un personaje ligero, pero pega como pesado, siento yo. Pega horrible y luego con su up smash que es bien difícil de castigar porque tiene una invulnerabilidad después de hacerlo. Ahí le da una Y limpia a los circuitos. ahí te van mis chorizos. Siento que Orlando tiene la ventaja en este match. Lo va a enterrar a OP. Sí, digo OP. Ya me perdí yo. Up smash. Y se lo lleva. Un match muy parejo. Este match está muy parejo. Está siendo divertido. Ahí vemos que lanza la salchicha. Detén, ahí te va mi chorizo, agarra lo que se me cae.
vemos que lo sube, lo vuelve a elevar a las nubes. Dice, tú vas para el cielo, mijo. Un angelito que estás hecho. En este momento las nubes, las estrellas y todo lo que está más allá. Y le quema las nalgas. Ya le queda una pobre vida. Pues, pues sí. Como su base ahí. ¿Qué digo? Una cibernalgas. Ya, le infló la base, las llantitas se las infló. Qué buen pedo de Guidos. Ya 82 contra 52%. Va a querer buscar el agarre seguramente para enterrarlo. Y no, lo buscó. Con ese Ogmar se lo lleva. Tiene que tener mucho cuidado porque siendo ligero, Mr. Game & Watch puede salir volando en cualquier momento, así que... Solo que el pequeño problema es que tan pequeño, porque es pequeño y es muy raro de moverse, es muy difícil que lo agarren, pero por lo menos que Roger está jugando muy, muy bien sus smash contra él. Ya 82%. Bomba que no alcanza a conectar a Op Smash, que no alcanzó por poco. Vemos que se está emparejando. Muy buen neutral. Tiene que tener cuidado porque si conecta un Side B lo puede sacar fuera del escenario y tener una ventaja muy buena. Muy buen backer, pero va a faltar más para matarlo. Lo quiso enterrar, no salió el rayo, sale bien. 75 contra 114%. Y no, la idea era buena, la ejecución no tanto. ...95 contra 126... ...110% ya se iguala... ...tiene que tener mucho cuidado... ...Rob siento que tiene la ventaja en estos momentos... ...porque mira, con un pequeño ataque sale volando... ...y se lo llevó... ...una remontada... ...una remontada que acabamos de ver de... ...de lo buen Roger... ...y aparte otro... ...de los nuevos reclutas de Quetzal... ...que está demostrando que... ...vale... su, ¿cómo se dice? Vale su reclutada, vale su fichaje. Muy rifado, güey, el pinche Roger. Son bien, son castrosísimos los Robs, güey, más online. Muy difícil castigarlos. La verdad tiene muy buenos movimientos, tiene su Side B que te regresa proyectiles, tiene su Down B que yo creo que es de sus movimientos más molestos. Y no lo vi usar, Roger, usarlo, es el giroide. Te lo ya vuelve, ya vuelve. Casi va a ser de fuerzas que tengas que rodar para evitarlo. Y de todos modos creo que no lo puedes esquivar. Aquí nos comentan que Derpy juega muy bien. Dicen, no manches, jefe, usa el cacas. El cacas. Ah, ahí está el cacas. Preguntan dónde estaba Bayaga. Ya después se tirará la ruleta a ver si Bayaga será el siguiente pelo. ¿Será la última otra vez? No, ya, ya va la última. Esa es la última, ya, ya confirmadísimo. ¿Ya Bayaga es la última? Sí, sí. Vaya, qué triste siempre. Qué felicidad. King Krill tiene muy buenas posibilidades contra un Rock. Pero vamos a ver si las puede utilizar. Vemos Corona. Ese panzazo que no conecta. Side B que conecta muy bien. El Side B es muy buena opción contra un King Krill por los proyectiles. Vamos al clásico combo de Side B y B neutral de un King K. Rool. Es como un jab jab power down. Un clásico. Nunca puede faltar una pelea. Buen agarre, se lo llevo con un... No, se esperó, lo agarró otra vez. Y se lo llevó ahora sí. Y se murió. Se lo igualación los federales.
y le da un cabezazo llevándosela, emparejando esto 2 a 2. Bakker no alcanza a conectar, ya 48 contra 61%, sube más el porcentaje. Vemos que Royer demuestra un gran nivel con ese rock. Casi lo lleva la bola. Y no se lo alcanzó a llevar por poquito, va a tirar una corona. Buen jab, 102 contra 101%. Esta pelea se está poniendo interesante y vemos que no alcanza a tequear, se lo lleva. Muy buena jugada de Gear. Le hizo la vieja confiable. Uy, la bola y lo mata con ese side B de Rob. Estaba comentando que es muy buena opción y hasta ahora parece que la quiso utilizar contra proyectiles. No, porque ya lleva varias que yo digo, pudo haber utilizado perfectamente su side B, pero prefirió escudar. Ahí vemos que lo utiliza, pero la corona le tiene un armor. Muy buen agarre. Voy a utilizar el tilt para arriba. Así es, correcto. Casi se lo roba, no alcanzó. La corona neutral B. Panzazo no da. 72 contra 144%. Y quiso conectar a ese Bakker, no alcanzó. 92%, se lo puede robar. Tiene que tener mucho cuidado. Ese Spike que no alcanza a conectar, va a querer un agarre. No alcanzó. Estoy casi seguro que uno de los dos va a querer buscar un agarre. Ahí está. Es que ambos tienen un agarre que entierra. Es una de las mejores opciones de kill con. Se lo lleva, no, se lo alcanzó a llevar. Ese, el armor lo salva, esa panza. Y se lo llevó, ¿quién se llevó? Pobre Rogers. Qué suerte tiene ese pinche Girro. Demasiada. Mi amigo Girros, qué buena pelea. No es cierto, me caes súper bien, Girros. Me caes bien, Girros. No me saques, por favor. Necesito comer, mi familia. Muy buena pelea, ¿ustedes qué opinan? Parejona estuvo muy pareja, güey, el buen Girus. Pues es que abusa del armor del cocodrilo. Y aún así los proyectiles son bastante safe, aunque se los regresen, entonces puede seguir spameándolos, creo yo, tranquilamente, güey. Aunque se los regresen, él los puede otra vez devolver con su down B, porque es un counter que también recarga proyectiles, ¿no? Y aparte sí le aumenta la velocidad muchísimo más y el daño, entonces por ahí pudiera ser un counter al counter y a ver qué. Pero cuidado que el Girro ya sabe qué pasó la otra vez. ¿Lo casullaste? Esa panza no dura mucho, De hecho, chicos, un dato interesante para los monos que tiran proyectiles y que reflejan. Solamente pueden reflejar máximo 2 veces. Y tienen mucha suerte. Porque ya no se puede reflejar. Es como el daño, ¿no? El daño es mucho y ya no lo vas a poder reflejar. O lo esquivas o te va a matar. Muchas gracias, Blanca, por el like. Y dice Michael Eduardo. No, Edson Sol, ¿dónde está mi perro el Baba Yaga? Es lo que quisiera saber yo también, viejo. Vamos a un Bowser contra un Kinky Roll. Pelea de pesados, pelea de lagartos. Un cocodrilo con conjuntivitis y una pinche tortuga con fuego. Una pinche tortuga rostizada. Uy, vemos que casi le tira el counter, no alcanzó. Empieza muy bien, vemos que tiene... Me está gustando más su Bowser. Por alguna extraña razón. Se ve un buen Bowser. Sí, se ve muy buen Bowser. Vemos 44 contra 97 Centón, que no alcanza a conectar bien. Me lo quería matar a Centón, se lo hace por un amigo. Ese barrigazo que conecta ya, 91 contra 104%. No sé qué intentó hacer ahí. Muy buen ataque, 125 contra 110. Garra que casi conecta. Un agarre y lo va a sacar para afuera, lo mata. No alcanzó.
pero ya no regresó. Sí, regresó. Vemos que están jugando agarres y lo mata. No lo mató. Ahora sí lo mató. Dijo, guáchate mi manicure. Es Deluxe Edition. Pasa la contraseña, dice el buen Rudy. No, Rudy, no es. Pero tú, Strider, es una liga ahorita, güey. Ahorita no hay reta abierta. Buenas al buen Rudy también, güey. Que estuve que andan por acá. Ya 150 sí. Contra 57%. ¡Y se lo llevó! ¡Se lo llevó con ese smash! ¡No puede ser! Oye, ese Bowser me está gustando más, ¿eh? Mainé a lo mejor. Ese Bowser está muy chingón. Sí, vemos ese. Buena. Muy buena patada. Un centón, por favor, dámelo. ¡Dámelo! ¡Ay! ¡Dámelo! No, se lo llevó. ¡Lázaro! ¡Lázaro! Vemos que lo saca, quiere conectar el backer, no alcanza a conectar. Fíjate que estaría curioso una remontada ahorita en estos momentos, pero yo sí quiero que gane ese Bowser, me gusta ese Bowser. Uy, cuidado. Mucho cuidado. Uy. Cuidado con la viborita. Vemos que entre agarre y agarre ya se lo está emparejando. Muy buen neutral y cada vez se le da un cabezazo. Opsmas que no conecta. El take le falló. ¿Alcanza a regresar o no regresa? Ojo que la remontada se puede venir, Ojo que la remontada se puede venir. Vemos. No ha utilizado mucho su neutral B para subir por su ataque. No lo ha visto muy necesario. Tampoco lo ha usado para el Edge Guard porque es una buena herramienta de Edge Guard. Vemos que. Y lo mató. ¡No lo mató! ¡Oh, lo mató! Sí, ahora sí te lo mato. La hizo la, hizo la misma jugada con la que se llevó la otra stock anterior. Sí. Ese. Corto mis uñas después de arañar. Cat, kiri, cat, cat, kiri, cat, cat, dice. Si utiliza, dice el Michael. Si te gana el Roger, lo sacas del grupo, jefe. Se está pasando de lanza. ¡Ojo! Que es, me estoy viendo una serie de abogados. O demandaré a mi cliente por despido injustificado. Yo defiendo a Roger, Por despido injustificado te meto una demanda. Una demanda millonaria, Tony. Sí es. De una. De un adaptador. Ah, Michael es el Dark Pixel. ¿Michael es Dark Pixel? No, pregunto. No sé. Vaya. O sea, yo también me sorprendí, güey, pues yo pensaba que era él. Michael, dinos quién eres. Esta incógnita no va a salir de mi cabeza, no me va a dejar dormir. Ni a mí, ni a Inga. Te va a decir, soy... Ni el Jesús, el que está ahí. Soy Michael. Soy Michael. Pero, ¿cuál es tu tag? Que ya le diste... Michael. Soy Michael. No conozco ningún Michael. Michael Ross. Ah, Mike Ross. ¿Eres Mike Ross? Yo soy Harvey. Nos dice nuestro amigo Roger, ah, qué culo, yo te creía, buen pedo. Soy. ¿Quién eres tú? Ah, no, te conozco. Sí, te conozco. Soy Michael Jackson. Michael, creo que jugué contra ti una vez. Creo que Orlando nos presentó una vez. Yo jugué Joker, ¿te acuerdas? Que jugué Joker contra tu Daisy. Tú traías un traje negro con rojo, creo. A la madre. Le pido algo a nuestro amigo Michael. Michael, no nos puede hacer un... No, Michael no está aquí, pues a menos que lo comente, pero pues... No, que lo comente. Eso es lo que me refiero, no, aquí. Roger se indigna diciendo que creía que era muy buen pedo, pero vemos que no. Hay un ambiente tóxico en Quetzal. Otro cabrón esperando. Sí, de hecho abusan de Dark Pixel. He tratado de defenderlo, pero no. Vemos ya 92%. Vemos 95%. O sea, 52%. No sé yo si hubiera agarrado a Sonic, la verdad. Yo la verdad me hubiera quedado con ese Bowser. Muy buen Bowser. Sí, a mí los Sonic como que también me disgustan un poquito. Están bien, pero...
No sé. Fíjate que no me ha tocado jugar contra uno online, pero dicen que es muy molesto jugar contra ellos cuanto a la defensiva. No, Josué, ¿por qué nos dices eso de los de Quetzal? 120% contra 47, 65% ya subió más el porcentaje. Tiene que tener cuidadito, cuidadito Wazowski. Parece que... Es que siento que Sonic, no sé por qué, o no más a mí, que se me dificulta mucho matar. Es algo que a mí se me dificulta mucho. Es uno de esos personajes donde como que tienes que buscar la situación correcta para dar un smash o algo así para poder matar. Eso o un aéreo. Con el planta peraña no funciona eso. Mira cómo lo va a matar. Uy. Ya casi 180%. Pero tiene dos vías de ventaja. ¿Ustedes creen que se lleve otra? Un Tristock. Lo veremos. Es muy, muy sorprendente verlo de parte de nuestro amigo Girus. Girus, ¿sabes? Sigue tirando con el Girus. Pues es Girus. Ah, sí, cierto. Yo pensaba que él sí tenía más esta jornada. Se lo llevó, no alcanzó. No, se llevó su Tristock. Pero yo siento que este match ya va siendo de Girrus. A menos que nos sorprenda y remonte. Lo veo muy difícil. Ese escudo que casi se rompe. Con mi corazón. Regresa a mí, por favor. Ese smash muy buen conectado. Muy bien. Obvi muy raro. ¡Ey, bolazo! No se alcanza a ir. Uno más y no la cuenta. No la contó. No va a ser contador. ¿Cómo vamos en el marcador? A lo que veo, vamos un 2-1. ¿Dos a favor de Girus? 2-1. No, a favor de Girus. El Bowser era de él, ¿no? De Girus. No, era de... No, entonces va... Que no... No, si van 2-1 a favor de Roger, ¿no? Porque el Bowser era de Roger. Sí. La primera aquí, la primera la ganó... van 2-1. Roger ganando. Sí, ganó Roger, luego jugaron otra. Roger ganó la primera. 2-2. A ver. Tenemos la que fue Mr. Game & Watch. Esa la perdió... Y acuérdate que jugaron Rob Kinky Rool, sí, van 2-2. Jugaron Rob Kinky Rool y después fue Kinky Rool Bowser. Y luego la actual, van 2-2. Es verdad, como no hay marcador, nos tripeamos. Muchas gracias a los que estén comentando porque se nos va aquí el pedo. A los cuatro compitas que nos dijeron, que íbamos 2-2. Vamos, Roger. Yo sé que tú le puedes ganar. Gánale ese maldito asqueroso desgraciado. Vamos otra vez. Bowser, perro. Vemos al Bowser ahí. Josué Palacios es un güey que en el Quetzal Warriors es muy malo. Sí, le he dicho, oye, te doy clases. No, soy muy bueno. Y yo, oye, sí, pero es que yo soy main Ice Climbers. Yo te enseño. Me dice, no, güey. Es bien mamón el güey. Entonces, empezamos el combate, un Bowser contra una planta piraña. Tipo planta contra tipo fuego. Vemos que tiene la ventaja. Sí, vemos que tiene la ventaja. Los que juegan Pokémon y pues, en la vida, el fuego a la planta. No, el fuego hace que la planta se haga cenizas. Bueno, vemos que tiene tres tipos, veneno y acero. Le cae una bola. Le cae otra bola. Y ahí va la tercera bola, pero no le pegó esa. Ya no se quiere pegar bolazos. Parece que están jugando boliche, ¿no?
Está tirando todo. ¡157 contra 91%! ¿Quién se llevará el primer stock? Parece que se lo va a llevar Guirros. No se lo alcanzó a llevar. ¡Ay, qué miedo si se lo llevó! Le sonó la cabeza con la bola de pichos. Le dio un sumidón de mollera con la con el pelotazo que le pegó. Muy buen neutral. Parece que Guirro se va a llevar este match. A menos de que Roger demuestre que tiene lo necesario para dar un comeback impresionante, un comeback de los dioses. Lo agarra y se lo lleva ahora sí con ese side B. Fíjate que yo sí quisiera ver ese Bowser ganar. Es un personaje pues entretenido con sus secuestros. Yo también. Con tal de ver a Guerrero, no, perder. Se dejó lo va a sacar del escenario. Bola que no conecta. Y ops, muy mal acomodado de parte de Guirrus. Fíjate, lo secuestra, ¿no? Sí se puede regresar la planta piraña, ¿no? Sí, fácil, la regresa de la planta piraña es muy bueno. Y se lo lleva con otro bolazo. Más sumida le dejó una mollera de lo que ya la tenía. Parece que de bola hace esta cosa. Sí, y vemos que Orlando tiene más. Pero no más que yo. Tenemos ya 42 contra 75%, una vida de ventaja de parte de Guirros. La cosa va de agarre. Siento que Roger se está vendiendo mucho con ese ataque para abajo. Buena opción afuera del escudo. Yo creo que ya no va a hacer nada. Va a morir. Si acá se le va a tumbar un stock más, pero ganarla la veo muy difícil. Es posible, pero es muy difícil. Y se lo lleva. Muy buena pelea. Muy pareja. Bueno, no tanto esta pelea, este match, pero el set en general estuvo muy parejo. Dice Michael que por lo visto Roger no se sabe el match contra la planta. Es que mucha gente quizás no juega la planta porque es un DLC aparte. No está, bueno, no está en el pase. Lo tienes que comprar aparte. Y mucha gente lo ignora. Es un personaje muy molesto, pero pues. ¿Tú qué opinas de esta pelea, Engar? Yo sé quién le voy a vender. Pues cuánto vale un monstruo, no sé si es pase. Yo sé quién le voy a vender. Dieron un buen nivel. Mr. Pixel, he escuchado que en Quetzalcoatlus es muy malo, ya lo hemos visto en la liga. De hecho, me comentaron ahí que lo tristoquearon en una crew battle. No, lo digo con hechos. No sé quién lo habrá tristoqueado, pero lo felicitaba. La verdad, o sea, un gran trabajo. Sí, sigue Dark Pixel, ¿verdad? Contra Madman. Yeah, ¿el pelea? No, falta esa y la de Baba Yaga. Oh, perfecto. Hablando del Rey de Roma. Porque esta anterior era exhibición también, si no me equivoco. Sí. El Manco Pixel contra Madman. Mank Pixel contra Mankman. Fíjate que el Dark Pixel tiene como que un cierto pique contra mí. No sé por qué. Yo me la llevo bien con todos, pero con ese le digo hola y me dice: te voy a matar. Y yo, oye, ¿por qué? No entiendo. O sea,
cierto ex amigo que teníamos, Tony, que te volví, te iba a ver y te decía, te odio, maldito. Y Sí, veo. sin sentido. ¿Cuál, si, cuál sin sentido si le quité a la chica que le gustaba? Yo no sabía. Eso En está muy defensa, yo no culero, sabía. güey. Está muy Pero es culero un eso. sinsentido porque él no dio señales de que le gustaba a la chica y luego, pues, no es culpa tuya que te haya gustado a la misma chica que no sabíamos que le gustaba a él. Sigue el Manco Pixel. Creemos que tiene un buen control con su Robin. Esos combos con Side B que acaban en espada eléctrica. Yo quiero ver uno de esos que termine en muerte. De hecho, ahí se rumoraba. Aparte de que lo tristoquearon en la Crew Battle. ¡Ja! Tonto ese. Que Dice. iba a haber un mejor de 10 contra Dark Pixel. No me digas, no me digas. Esperemos que no le toque contra alguien muy tacas. Alguien que yo digo lo puede ganar, ¿verdad? Pero no sabemos contra quién lo tiene. Iba a ser un mejor de 10. Creo que va a ser todavía un mejor de 10. De Dark Pixel contra otro jugador. Que su ¿De qué nombre tal? empieza con A. Dice, el hijo de puta que está narrando me lo voy a atornillar, güey. Felicidades a Roger por su participación en el equipo. Felicidades, Roger. Sí, es cierto, no te juntes con estos güeyes porque te van a bajar la vieja, güey. No, pero yo con los güeyes en general, con el Tony. No me clasifican así. El Dark Pixel me tiene miedo porque su mejor contra 10 es contra mí. Y yo no ascendí a la liga porque él no quiso. Hizo todo para que no ascendiera. Me Ah, tenía está bueno, miedo. que le dije yo, ¿a cuál de los tres te vas a atornillar, amigo? Al Husky. No, hombre, no, ¿Por amigo, qué? con ¿Por un qué? de lo Porque a mí no mismo. puede, ¿eh? Yo me lo desbarato. Con random lo desbarato. Imagínate jugando en serio. Pobre Dark Pixel. No, me cae muy bien el Pixel. El buen pedo. Sí. Vemos que comienza muy bien, Madman. Humíllalo, por favor. Acaba con su vida. Destruye su carrera. Y combo de que les decía que quería ver. Vemos Side B, Side B. muy buen combo. Lo saca. La cebata gran bombita. Batagran espadazo. Se están acabando sus opciones y se lo lleva. Ay, alcanzó a regresar el maldito. Y se murió. No, no, no. Ay, qué pepe. Uy, Se se murió. tiene Es un la cabeza. degenerado el Dark Pixel. Todavía que le dé al Homie Stock. No, yo siento que el degenerado es nuestro amigo Madman porque le dio un stock. Porque dijo, ah, déjale de ir home stock a mi compa Dark Pixel. Qué buenos combos con ese Link, demostrando un gran nivel. ¿86% contra 22%? Siento que esta batalla se la puede llevar Madman. Uf, ese down más que casi conecta. Tiene que tener mucho cuidado porque esa espada eléctrica pega muy feo. Yo creo que es el mejor kill confirm de los todos los que tiene Robin. Sí, pega muy feo como Morfeo en la nueva película de Matrix. No se les olvide verla. Vayan a verla, muy buena película. Bueno, no la he visto, tal vez en Vemos una película. que tiene ventaja de una vida 111 Dark Pixel tramposo. Uy, le Lo saca patearon las naves así fuera como del cobre de escenario. Bomba no alcanza a detonarla. Vemos otra bomba que ahora la detona muy pronto. y algo me dice que gracias a que ya no tiene su libro de viento, no va a volver si lo vuelven a sacar del escenario lo suficientemente lejos. ¿Volverá o no volverá? No volvió.
¡Qué suerte tuvo el mugroso ese! Digo, qué buen combate de parte de Dark Pixel y Madman. Seguramente tiene secuestrado a alguien cercano de Madman para que se deje ganar, porque no veo otra explicación. Uy, ¿qué opinas de esta pelea, Tony? A mí se me hizo buena pelea, no estuvo dispareja y hubo una pequeña remontada. Sí. Yo como main Robin, o sea, le podría dar unos consejos. Pero pues, es muy, muy grosero el Dark Pixel. Ahora veremos a una de dos, un cambio de escenario, eso sí, y también podremos ver tal vez un cambio de personajes. Yo no cambiaré de personaje, se ven que jugaron los dos muy bien con sus personajes. Orlando dice, estuvo bien, ambos son excelentes en el juego Sonic. Sí, Madman es mejor que Dark Pixel. Exacto, pienso lo mismo que tú. Y empieza la siguiente batalla. Vamos 1-0 de parte de Dark Asqueroso Pixel contra Madman. ¿Lo discriminas porque es color humilde, verdad, Tony? No, porque lo voy a destruir en el mejor de 10. Bueno, la verdad no sé si es color humilde, pero su nombre dice Dark. Tal vez. Es racista. Vemos que empieza muy bien, parece que ya rescataron al familiar que tenían secuestrado. Ya nada le pide ganar. Mira, bajando un poquito el comentario, Tony nos dice Orlando que lo ha visto jugar offline y cambia la situación. Y yo sí le creo, porque yo juego muy diferente offline a online. ¿Qué cambia la situación? ¿Madman gana o Dark Pixel gana? Y vemos que se lo lleva Madman. Eso es claro, top eso, muy Orlando, bueno. ¿Quién gana según tú? No, porque yo offline soy una máquina invencible con Kirby. Soy main Kirby desde 64. Me pregunto cómo no lo has hecho en el Billy, porque era un personaje muy malo Billy. Hasta que ya salieron de Billy y volvieron a Brawl. Fue un personaje muy del medio. Kirby es top tier. Top tier desde la beta. Así es. Estamos viendo cómo le cuesta trabajar a nuestro amigo Dark Pixel. Se lo quebró. No importa. El bien siempre va a triunfar sobre el mal. Pero cómo va a hacer eso el bien si está golpeando a una pobre muchacha. El bien. Se lo merecía quizá. Engañó a su esposo. Tenía familia. Abandonó a sus niños en un orfanato. Sí, es una fácil. Así es el Dark Pixel. Ya estás entendiendo. Muy buen combo de Dark Pixel. Ahí vemos que conecta bien. Están ya casi parejos. Uy, como en las espadas. Los dos son un smash de morir. Un smash, un buen aéreo. Adiós. Uy. 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 Uff. Uff. Los dos curando. Tienen miedo. Tienen miedo el uno del otro. Uy, si un espacio eléctrico se hubiera muerto. Pero yo tengo más miedo de un México corrupto. Se lo lleva. Tiene una vida de ventaja Dark Pixel. Tiene que acribillarlo ya Madman antes de que empiece a sacar más ventaja, ya 36%. Ya no regresó. Sí, regresó. Aquí la mentira del dinero. Taku, ¿por qué mentira, amigo? Uy, uy, uy. Se refiere al buen Baba Yaga y el Adrián dice, ¿quieres el gol aquí para retar la Money Match? A ver, perros, a ver la racita de Cortal. ¿Quién se va a retar? ¿Qué main eres, Adrián Maya? Dinos, cuéntanos. De los más fuertes del clan donde estoy yo, güey. ¿Cómo?
Este es el reto por parte del buen Adrián, güey. Si alguien le quiere entrar, alguien de Quetzal. Y tú que conoces al Adrián, ¿qué juega el buen Adrián? Y alcanzó a regresar, yo pensé que se iba a morir. ¡Y lo spikeó! ¡Hermoso! ¡Celestial! ¡Gloriosamente angelical! ¡Mua! ¡Qué jugada! ¡Hermoso! Nada más satisfactorio que un buen spike directo al infierno de esa Robin. Sí, muerto, aniquilado. A la asquerosa basura del Pixel. Otra cosa que es primera vez de la noche, un Spike. Y uno de un personaje que es muy riesgoso hacerlo porque pues te vas directo para abajo y no alcanzas a reaccionar. No, ya habíamos tenido un Spike. ¿Eh? Ya habíamos tenido un Spike. ¿Cuál era, Tony? El buen Cloud. Ay, sí, cierto, con su forward. Un save. Antonio Salgado, Andrés, gracias por el like, viejo, te agradezco. Yo como main Link, lo vi muy bien, la verdad la hizo bien, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Alguien se creerá todas las cosas que digo de que soy main? No creo ahora. A mí me risa. Sí, pero obviamente me... Sí, no. No, pues, cállate, no reveles la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad de que Dark Pixel está corrompido por la maldad. Hay que sacarlo del clan, me parece una idea, Orlando, ahorita que te acabo de leer. Sí, yo también pienso lo mismo. Vamos, 1-1. ¿Qué puede pasar en esta pelea? Y le conecta el rayo 75% contra 89%. Alcanza a regresar, se ve neutral, no alcanzó a conectar, se quedó sin fuego. Buen down smash conectado, buena bomba sacándolo del escenario. Vemos otra bomba, no alcanzó a conectar y el espadazo eléctrico que lo manda volando. Los saques del estratosfera Batagran que regresa. La patada que destruye la bolita de fuego que le iba a conectar. Muy buen deal de parte de Madman. Como estamos viendo, son dos Sonic que tienen muy medidos sus proyectiles. Ambos muy buenos, lo que son mejores. Y se lo lleva 2-2. Vamos, acaba con el mal. ¡Se fue! ¡Se murió! ¡Gracias! Le metió. Digo, presión. Recorcholis. ¡Qué tristeza que se murió! ¡Malditación! ¡No! Vemos casi conecta ese combo que ya lo hemos visto conectar, que es muy vistoso. Vemos conecta. Quiso conectar el tercer fuego. Fue muy avaricioso. No alcanzó a conectar. Vemos el espadazo eléctrico. Vi de parte de Madman que no conecta. Como dice mi buen Tony, la avaricia rompe el saco y la avaricia de este amigo fue muy grande. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya volvimos! Y volvemos a la normalidad. Y volvemos a la normalidad. Y conecta el rayo, desgraciado. No importa. ¿Cómo decirlo al Farco a Tony? ¡Desgraciados! Esa cosa ni sentimientos tiene, güey. Vemos que se está emparejando poco a poco la cosa. Conecta un fuego, conectará el otro. Espada, se me alcanza a conectar. ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, por favor! ¡Pelea! Por favor, yo quiero un héroe.
¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Qué tensión! ¿Quién se lo llevará? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! Digo, qué buena partida. Muy, muy buena. Orlando dije, sí, yo dije eso. Ya salió, Diego, aprecio el talento de muchos. Osvaldo Escanor, ¿no es Yaga? Sí, sí, sí. ¿Luego va Yaga? El buen Yaga. Ojo. Oh. Ojo, se va a poner. Nunca me dijiste que jugaba Adrián. Ahorita, últimamente está agarrando a Pyra, pero mira, tiene un chingo de bonos bien pesados. Yo creo que es el equivalente al Ángel, güey. Con el que salga, te pone tus madrazos, güey. Fíjate que yo soy main Pyra y Mitra. Johnson Mejía, viejo, ¿cómo andas, brother? Qué milagro, güey, que te vemos por acá, por estos lugares. Dice el Orlando que aprecia el talento de muchos. O sea, no de todos, ojo. Pero sí de la gran mayoría. Yo digo que uno de los talentos que no aprecia es el mío, porque yo sentí la presión de que podía perder ayer. Y fue pura suerte no haber perdido. Evítate la humillación, Baba Yaga. De los muchachos. A ver. La neta, siendo honestos, güey, yo creo que no le hace ni cosquillas, güey, Baba Yaga a Adrián. Oh. Sí. Imagínense streamear esa partida. ¿Y tú? A lo que dice Enga. ¿Tú qué dices, Enga? ¿Tú le ganarías a Adrián? No, hombre, güey, ni de pedo, güey. Me tristoquea, yo creo. Si me juega en serio, güey, creo que sí me tristoquea sin pedo, güey. Calo, no pasa de que me ver bien. mi buen Judson, te voy a pasar, güey, mi número celular para agregarte un grupo de WhatsApp, güey, porque por Facebook está bien cabrón, güey. Está bien cabrón ponerse de acuerdo y aparte hay eventillos chidos, güey, entonces por WhatsApp es más fácil, güey. Entonces te lo mando por inbox y es más fácil por ahí, güey. Hay dos personas con las que me cuesta mucho ganarles. He conocido a dos personas con las que me cuesta mucho ganarle. Uno es César. Una persona que Husky conoce, que lleva tiempo jugando Smash. Que es el mismo jugador que yo, le encanta leer a los demás. Y otro es Amur. Un amigo mío que juega en Incineroar. No es muy bueno, es muy bueno, Amur. Sin el nombre del diablo, Tony. Sí, muy bueno. No lo hagas. Nunca pelees con Tony sin error que sepa jugar. Sí, Amur es muy bueno. Hazte cuenta que te va a hacer una rimón y te va a hacer un suplex y ahí quedaste. A él no le gusta que a veces juegue con él porque yo juego random. Que le molesta. Y me dice, juega en serio. Y yo, pues por eso. Pero ya después sí juego en serio y nos divertimos un rato. Ojalá el Dark Pixel se muera ahorita. En la vida real. No es cierto, Pixel, no es cierto. ¿Ya quieres que le pegue un infarto instantáneo como en Dead Note, ok? No, lo voy a desbaratar. A su Robin. Hasta con random. Y seguimos sin cambios, Tony. Sin cambios. La verdad es que las peleas están muy bien así como están. Es que no están nada disparejos. Nadie apoya al Pepo, qué grosero. Yo sí lo apoyo. Suicídate. Acaba con tu vida. ¿Y el Dark Pixel? Sí. Lo apoyo. Y que se mate. Se retire de Mario. Tiene todo mi apoyo. No, es muy bueno jugando Pepo. Muy bueno. ¿Cómo vamos al marcador? 2-1. Creo que si 2-1 sí, no, a favor de Batman. Sí, 2-1 sí. A favor, Batman. Tenemos ya 68% contra 12%. Es que Batman tiene muy buenos combos con un Link.
sabe utilizar muy bien su boomerang, su bomba. Mantenerte lejos. Sí, es muy bueno. Es muy bueno verlo. Y casi se muere. Lo mató. Eso es todo. Eso dale, Tilín. Oh, Tilín. Eso, Tilín, a la mierda, Tilín. Oh, Tilín. Orlando dice que si Dark Pixel pierde ahorita, lo saca de Quetzalcoatl. Parece que eso le da motivación. Pero Madman no lo quiere dejar ahí. Lo quiere sacar. Dice, no, ya no te quiero aquí. Chisuches. Sí. El Orlando ya firmó, dijo, lo voy a sacar si pierde. Esperemos que no se encuentre otro verbal, que es un escrito para que no se pueda arrepentir nuestro amigo Orlando. Está escrito, ya saqué 1000 copias. Ya 105% contra 53% conecta fuego. Espadazo que no alcanza a conectar. Tiene que tener mucho cuidado. Muy bueno. Y se lo lleva muy buena de parte de Mama remontando. Pelea por el contrato. Muy bien. ¿Quiere que se cumpla ese contrato? ¿Tú quién crees que gane? Coméntanos, Orlando. ¿Pixel o Madman? Y se lo lleva, empieza la pelea pareja. Una última vida muy pareja, ya se quitó la parejidad que tiene esta pelea. La plata, claro, bien. Así es, porque Madman ya va a la delantera. Déjalo, espera que abra los ojos. Es que quiere que se confíe. Sí, ya 88%, tiene que tener mucho cuidado Madman. Pero ojo que los combos de Madman pueden hacer mucho daño y pueden subir mucho porcentaje. Ay no, por favor. No, Madman, vas muy bien, hijo. Sí. No vi. Uf, uf, buena patadilla. No, por favor. ¡Sí, regresó! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Uy, lo quiso spikear! ¡Híjole! ¡Ya nos vamos al 2-2, al último match! ¡Vamos al último! ¡No importa! ¿Y cómo confío en Madman? ¡Estos matches también! ¡Muy bueno de parte de Madman! ¡Muy buenos combos! Muy buen spacing, Dark Pixel está ahí. Y la verdad, Madman jugó muy bien. Muy buena pelea de Madman. Como me decían el otro día, pobrecito del que no apoyamos. Yo creo que mejor voy a apoyar a Dark Pixel porque desea de ser muy feo. No se lo merece el desgraciado ese. No, la verdad es que jugó muy bien, utilizó muy bien el fuego. Muy buenos combos que ya vemos que los tiene dominados con Robin, subiendo porcentaje. Y van con lo mismo. Los está haciendo online. Le añade un extra de dificultad porque se debe de medir por el mínimo lag que tiene en online. ¿Tú qué opinas de esto? Venga, ¿quién crees que gane? Yo creo que sí gana el buen Dark Pixel, ¿eh? Perfecto. Venga, está despedido. Vamos con la pelea. Madman empieza perfecto. Vemos que Dark Pixel está remontando. Ya 38 contra 57%. 48 sigue aumentando. Fíjate algo curioso que dijo Orlando. Dice que, según su informe de verlo, Dark Pixel le puede ganar a Madman si se concentra. Pero no va a pasar. Sí,
tiene que morir. Fírmalo, Shrek, fírmalo. Fírmalo. Tenemos ya una vida de ventaja de parte de Madman. Esta pelea está siendo muy buena. Siento que está siendo la, ¿cómo decirlo?, la más pareja de la noche. Dicho y hecho, Tony, porque pudimos ver dos Tristocks esa noche, unas peleas muy disparejas, dos en malos match, pero hubo una dominancia muy clara. Creo que ahí se equivocó el buen Dark Pixel en permitirle jugar un final. Sí. Muy buena, no se la alcanza a llevar. Vamos a ver si puede hacer más daño todavía. Ya no tiene fuego. Una desventaja. No alcanza a matarlo con el jab. Tiene rayo cargado, lo va a querer utilizar. Ya tiene el fuego, otra vez conecta. No alcanza a conectar el espadazo. 164 contra 60%. Yo creo que lo que quiere es conectar más daño y conecta más. Muy buena ya. Yo creo que ya se puede dar satisfecho con esta vida. Ya ha jugado muy bien. Y aún no se quiere morir. Dice, yo puedo seguir haciendo más daño. Y voy a seguir haciendo más daño. Te voy a pegar más duro que tu adicción a la piedra. Y ya se fue. Le dieron unos toques, no aguantó. Tenemos 98 contra 17% ya. Si Dark Pixel no tiene cuidado, se puede ir rápido. Y va a tener una vida casi nueva a Madman. Y se lo llevó, dicho y hecho. Una vida de ventaja. Ya 80% de esa vida de ventaja se está cortando cada vez más. No alcanza a matarlo por poco ya. Vemos ese backthrow. Buena conectada de fuego Dark Pixel y muy buen rayo que lo saca ya. 49% contra 0%. Esto se emparejó ya hasta la última stock. Van hasta lo final. Hasta las últimas consecuencias, mi Tony. Sí. Tenemos pataditas. Deja la bomba ahí lista. Y se lo llevó. Se llevó. Va a cumplir contrato, Tony. Muy bien jugado de parte de Madman. Y muy bien jugado de parte del otro que jugó. Ah, no es cierto. Muy bien jugado de parte de Dark Pixel. Dio una muy buena pelea. Y Madman también dio una muy buena pelea llevándose a la victoria. 3-2. La verdad es la pelea más pareja de la noche fue entre estos dos combatientes. La verdad estuvo muy buenos enfrentamientos. No sé qué opinan ustedes. Sí, la verdad estuvo bastante parejo. Échenme ese Madman, güey. Traigan matanos. No, la verdad fue una pelea muy buena, muy pareja, la más pareja de la noche, como decías hace rato. Pues hasta ahorita creo que los que más han sobresalido son las de exhibición, los compañeros por ahí nuevos. Sí. Bastante grato. Yo creo que el que se va a llevar el MVP, para mí, va a ser Ángel Ewe. La verdad. Sí, no, en esta jornada no demostró flaqueza, no demostró piedad, fue a por todo y jugó muy bien. Vamos a ver. Ya estarás feliz, Orlando. A ver cómo le va al buen Baba Yaga contra un guacho, güey. Guacho. El Orlando ya tiene que estar feliz, ya sacó a Dark Pixel de Quetzal Warriors. Qué triste por él, la verdad. Yo siempre lo estuve animando, apoyando que se metiera más en la comunidad. Y Orlando siempre cerrándole las puertas. Es algo que, no sé, me disgusta.
Y coméntanos, Orlando, ¿tú qué opinas de la siguiente pelea entre Baba Yaga y el buen Nahuer? ¿Quién crees que tenga las posibilidades de llevárselo? Fíjate que está parejo, está parejo. El buen Agüero ha dado. Ha estado reñidas ¿Sabes todas sus peleas, pero. ¿Quién creen que es el MVP? Preguntando aquí, que nos pregunte el buen Orlando. Pues es que todavía falta esta pelea, güey. Pero así de lo que llevamos hasta ahorita, me parece que el Rob, güey, pudiera ser. No recuerdo el nombre. Arfemius, creo que era. El Rob era Roger. Oh, Roger, sí. Creo que para mí, hasta ahorita, sería él. O es que el buen Ángel, pero pues ya es como que no mames, o sea, si por juego fuera, yo creo que se llevaría siempre el MVP, güey. Juega muy bien, otra vez, muy bien. La otra vez no se la llevó por estar jugando random y cosas así. Pero sí, esta vez sí. Yo no demostró nada. Con todo, demostró yo tengo la habilidad. Y fue a destruirlo en segundos. O sea, sí, se vio muy dominante, güey. Se vio muy dominante. Y bueno, en esta fecha que no participa Yato, si pudiera ser un fuerte candidato a el buen Ángel, güey, Roger. Y pues vamos a ver esta pelea, a ver qué. Pero hasta ahorita van, yo creo que son los dos nominados, güey. El Cloud también lo tomaría, junto con Madman. No mames, ya se están agarrando madrazos y yo no en cuenta, güey. Ah, cabrón, ya nomás le quedo listo. ¿A qué horas empezaron? ¿A qué horas empezaron? Vemos la batalla, ya le queda un stock a y le quedan dos a Baba Yaga. F, güey. No, se puso un eléctrico por lo que estamos viendo. Sí, la pelea comenzó bien, comenzó poderosa. Vemos ya su último medio día con 32% de Auer. Tiene la cubetita. Y ese backer que lo saca no alcanza, no es suficiente para matarlo. Tiene el disparo cargado de Smash que no alcanza a conectar, no lo entierra bien. ¡Shoryuken! Vemos que con la cubeta alcanza a tener el disparo cargado. Dash Attack no es suficiente para matarlo. Muy bien, Obi. Y se lo llevó. Se lleva la primera pelea al buen Yaga. ¿Qué pasó con esa producción, güey? No, estamos para el perro. Es que llegaron las gorditas, güey. Tenía que. Ahorita que dice que el Orlando no le cierra las puertas a nadie. El Orlando me ha cerrado muchas puertas a mí. No me dejó entrar a la liga. A veces no me llama para Crew Battles. Dice que juego muy mal. Que traes lag, no, güey. No. Que traigo lag. Eso en parte sí es cierto, no lo niego. No tengo adaptador. Jefe, güey. Dice, Lenga se cotiza desde que ganó Tigres. Qué asco, pinche equipo pedorro, güey. Qué leo ese equipo. Que bueno. Me dice, fue culpa del Tony nada más distrayendo. Trae lag, eso sí es cierto. El lag sí, lo de que me cierre las puertas también. No me metió a la liga. Yo ya estaba ahí en los participantes. No quiso que estuviera. No me mete a Crew Battles. Le digo, oye, ¿puedo jugar? Me dijo, no, güey, no. Das asco. No juegas bien. No, bueno, está bien. Es que, sí, señor, y me da y me pega. Yo creo que para cuestiones de online, güey, si necesitas el adaptador sí o sí. Güey. Sí. También porque la banda es muy, muy llorona, güey, te van a querer descalificar y pedos de ti. Sí, me ha pasado, ¿eh? No, offline son un monstruo. Pero pues. Yo creo que casi todos los de Quetzal serán todavía más monstruosos en offline.
Es que muchos tienen adaptador, yo no. Muchas gracias, pobre, al buen al buen Lascano por ese like, y esto te agradezco. Y pues el Baba Yaga viéndose bastante dominante, ¿eh? Ya le hace un cambio de personaje el buen Auer, pero aún así se ve superado en el juego neutral, ¿no? Vamos a ver si el Baba Yaga logra capitalizar y llevarse el stock rápido antes de recibir más daño. Y a 131% contra 28%, otro disparo cargado más y no la va a contar el buen Auer. Ahí va el disparo cargado a sus entrañas. No alcanzó a morir. Pero ahí va otro más. Y ¡fium! Y se lo alcanza a bloquear. Vemos, le hace la Krakatoa. La Krakatoa. Yo solo quiero ver que le hagan un ¡oh, Bob Esponja! A ese Auer. Y se lo lleva con las patadillas giratorias de Brasil. Vemos a Yaga dominando esta batalla contra Auer. Auer siendo muy buen jugador. Auer ya es uno de los veteranos de Quetzal Warriors. Ya conoce bien cómo juegan algunos, pero Yaga recientemente entrado. Parece que todavía le cuesta adaptarse contra ese match de Samus. Vemos patadita, patadita. Algo que he visto que hace mucho Yaga es que cuando va cayendo tira la bola cargada. Y también cuando regresa siempre, si no es casi siempre, regresa con un con down picks. Sí. Vemos ya 144 contra 96%. Auer ya tiene que quitarle esa vida. No está pudiendo. Veremos ahí el disparo cargado. Casi lo conecta. Se podrá llevar otra stock. Un dash attack y no lo cuenta el buen Auer. Tiene que tener mucho cuidado. Y se lo alcanza a llevar quitándole esa stock a Baba Yaga. Dos vidas contra dos vidas. Pero parece que va a ser dos contra uno. Alcanzó a agarrarse en la orilla con ese dedo meñique. Muy buen compo de parte de Auer. Ya 37% contra 154%. Y buen disparo cargado. Se lo lleva a quemarropa. Otro disparo cargado. Muy buen combo demostrando Baba Yaga con sus Samus. Ya 81% contra 37%. Ya lo saca fuera del escenario. ¿Lo va a querer spikear? No, lo busca y se lo lleva. 2-0 se pone el buen Baba Yaga, güey. Muy dominante se ha visto hasta ahorita. El perro de Baba Yaga. Y podría ser que Baba Yaga también sea un candidato al MVP. Que también se lleve otro set 3-0. Orlando nos comenta, ¿no participaste en la liga porque no quise anotarte? Qué cosas de Orlando. ¿Creen que cambie de personaje el buen Auer? Yo creo que sí, ¿no? No, ya cambió, se puso de nuevo su Game & Watch. Que siento que es la mejor opción que tiene contra Samus. Bueno, sí, la verdad, yo también pienso lo mismo. O sea, el Orlando no tiene excusa para la liga. Y para la Screw Battle, dime, a ver, dime. ¿Por qué a veces no quieres que juegue? Acabo de notar que el juego está en taca-taca. Oh, Shinsuru Tuo Tasabu. Ah, me wey, también sé inglés, wey. Maldición china, Tony, que no podemos nombrar aquí porque es horario familiar. Hombre, yo le sé todo ese pedo, güey. Si también se habla ruso, güey, mira. Hey, what you man, what you want, wow. Ah, hombre, güey.
Yo soy maestro, güey, de idiomas. Ya vemos 97% contra 37%. Y se lo lleva con el fuego, no se lo alcanza a llevar. Se absorbe muy bien el disparo cargado. Le puede dar un buen cubetazo, dice Chapuzón. Tiene miedo, tiene miedo. Uy. Dice que te ganaron en la en el registro, que en la CB te ganaron por el lag. Pero esa no fue mi lag, amigos, fue el mío. Y que ahora ya te va a tocar pelear con tu por tu adaptador para que ahora sí la ganes y ya puedas jugar bien a gusto sin lag. Y se lo lleva con el cubetazo, claro que sí, la voy a ganar. Dark Pixel va a estar destrozado. No, va a estar irreconocible. Yo como buen main. Yo como buen main Mario. ...81% contra 77%, 2 vidas contra 2 vidas, 81 contra 81, completamente parejos. Baba Yaga rompe la diferencia. Y se lo lleva, ya le queda una vida, una oportunidad de poder ganar. Está a una vida de ver de que veamos si gana este set 3 y hace el 3-0 en sets o le juega un cuarto set. Vemos ya 47% contra 108%. Vemos el disparo cargado que no lo hace porque tenía lista la cubeta. Y fuego se lo lleva. ...94% contra 4%. Y se fue, no se alcanzó a ir. Tiene disparo cargado, tiene que cuidarse mucho. En cualquier momento puede caer un disparo cargado. Vemos muy buenos, como ya 48%, 56%, 77%. Quiere llevárselo. 126%. Ahora tiene la posibilidad. Y se lo lleva como parte de tu Brasil. Otro 3-0 que nos llevamos en este en esta jornada. Tres sets se fueron 3-0. La mayor cantidad hasta ahora. De hecho son los primeros, güey. No habíamos tenido un 3-0 en lo que van las tres jornadas. No, sí, güey. No, 3-0. Ah, no, 3-0, sí, no. Cierto. En las jornadas no, ya me acordé. Sí, cierto. Buena pelea de Baba Yaga. De hecho, no es, no, no me acuerdo yo, no sé si ustedes recuerden. Orlando que... dice, ¿qué piensan, narradores? ¿De qué? ¿Sobre qué, Orlando? Uf. ¿Quién se lleva el MVP de hoy? Difícil. Yo me sigo quedando con el Rob, güey. Con Roger. Yo me voy por Ángel, güey. Es que él dominó demasiado su match. Sí, sí, sí. Su set. Y fue con un personaje que él no es un main. Yo también voy por Ángel. La verdad, dio una batalla fenomenal. Dio miedo. O sea, es como que ya no quiero pelear contra él. Demostró autoridad. Demostró, yo voy a ser el puntero de la liga. Voy a ser el número uno. Y aquí les demuestro. Y pues demostró un gran nivel. De plano, su lugar de puntero de la liga. Sí, la neta sí jugó muy buen, muy bien el Ángel. Este, como dicen, también con un personaje que no es su main. Aún así, güey, viendo el... O sea, ganó prácticamente el juego, lo ganó al tener un mejor neutral, hay que decirlo. Sin embargo, creo que como reconocimiento al compañero nuevo recién ingresado, creo que dejó muy buen sabor de boca. Yo lo consideraría
para el MVP de la jornada, sin duda. Bueno, ya. Sí, porque demostró que no por nada lo agarraron para ser un miembro de Quetzal. Está demostrando que se merece el puesto que le dieron. Exacto. Y el otro compañero, Arfemius, creo que, ¿verdad? Sí, Arfemius. Claro, también muy buena sí, demostración. Sí, también, de hecho, sí sacó un Cloud bastante trabajado, güey. Entonces, creo que de esta jornada sería la más difícil de elegir un MVP. Ahí van a tener una tarea buena. Jornada con, la verdad, mejor match que hemos tenido, con más calidad. No es por despreciar las anteriores versiones de esa jornada, de estas jornadas, pero esta sin duda ha sido la mejor. Correcto. Pues bueno amigos, esa fue la última pelea por esta ocasión de la jornada 3 de la Liga de Quetzal Warriors. Esperamos que se la hayan pasado chingón. Y si no, pues qué pinches culos y amargados, ¿no? No, pero la neta estuvieron muy chingones los tiros. Ya estoy deseando ver el de Ángel contra Yato y el de Ángel contra Baba Yaga, güey. Los que van ahí sobresaliendo en la punta de la tabla. Pero sobre todo ese, creo que el de Ángel contra Yato, güey. Ahí sí me voy a comprar unas chelitas. Sí, y eso va a ser como un Chuti asesino, un Cristiano contra Messi. Entonces ese va, ser... sí, va a estar disfrutable, enjoyable, como dicen esas peleas. Sí. Que yo creo que nos la van a dejar para el último, Sí. La verdad, sí, sería lo más recomendable para que se queden todos a ver el stream. Que no digan, ya se fue la pelea principal, ya me voy. No, hombre, esa va a ser para el último. Incluso dentro de las jornadas me parece que debería ser en la última jornada, dado que van a ir dominando. Bueno, ahora que no jugó esta fecha Yato, quizá Baba Yaga lo empareje o por ahí lo logre superar por poco. Pero pues recordemos que le falta una, entonces creo que a final de cuentas me atrevería a dar una predicción que sería Ángel Yato y Baba Yaga. Creo que van a ser los top 3 de al finalizar esta liga, sin duda. ¡Shoryuken! Podría ser, sí, la verdad es que sí lo veo así. Muy, muy interesante. Yo siento que Ángel Ewe es el que se puede llevar el primer puesto, pero pues todo puede pasar. Todo depende mucho el match entre ellos, entre Ángel, Yato y Baba Yaga. Si sigue con este ritmo, se les puede meter por ahí, porque recordemos que el que le ganó a Baba Yaga fue precisamente Yato. Entonces, es muy, muy clave la pelea también esa de Ángel contra Yato, güey. Prácticamente ahí se define todo. ¿Quiénes creen que se vayan eliminados? Vemos que los últimos dos se van a ir eliminados y el octavo se juega un playoff contra otro jugador para ver si se queda o desciende. ¿Ustedes quiénes creen que se nos vayan esta jornada? Digo, esta jornada, esta temporada. Yo intento decirlo, pero yo siento que uno de esos puede ser Girus. Es posible, mira, de los que recuerdo, porque hoy no pelearon todos, pudiera ser... quizá Girus y Charlie. Siento que Power y Charlie son los que han tenido muy mala suerte en los matches. Pero pues todavía pueden repuntar, ¿eh? Tal vez ya no les alcance a lo mejor para el top 1, pero sin duda pueden escalar todavía muchas posiciones, faltan muchas jornadas, güey, pues todavía pueden hacer algo interesante, güey, o sea, para que no piensen que ya este pedo está decidido, ni de cerca, güey. No, ahí tienen su oportunidad todavía de remontar, claro. Puede ser que no lleguen hasta puntero, pero pueden ya agarrar un buen puesto. Dice Osvaldo que armen una crew battle de no sé quién es FYS. Ah, es el plan de nosotros, güey. Contra sí. Quetzal Warrior. Ah, pues estaría chingado. Podría ser interesante. Orlando no me deja entrar porque dice que no tengo nivel. Pero pues yo los vería.
está ahí, Tony, solo hace falta apoyar. El que se va a jugar el playoff, siento que entre Dark Pixel y quizás Girrus son los que se puedan llevar el playoff. También les ha tocado pues pelear contra los más fuertes al principio de la liga. Y siento que van a tener que jugar muy bien para recuperarse. Sí, yo creo que van a tener que empezar a jugar un poquito ya menos full attack, güey, con más cabeza, porque se les va a ir de las manos la tabla y ya presionado es más difícil recuperarte. Entonces, es buena fecha, güey, apenas la fecha 3, es buen momento de que empiecen a repuntar, güey, que empiecen a centrarse en el juego y no regalarlo. Sobre todo también los punteros, güey, de estar jugando sin main. Al final, esos 1, 2, 3 puntos que pudieran sacar, o incluso el 3-0 que les da mucha ventaja, al final les pudiera costar también el primer puesto. Así es, o sea, ya estamos viendo que se puede pactar una batalla entre Quetzal Warriors, el clan del buen Enga. Estaría interesante. Va que va. Sí, ahí les aviento un inbox, y nos ponemos de acuerdo para hacer una buena CB. Yo creo que realmente no tenemos ningún pedo que sea de 5, de 6, de 7, de los que sean. Incluso nos aventamos un pinche maratón de 10 contra 10, o ahí como ustedes lo quieran, güey. Será chido que pues su liga, su división esta, de sea la que juegue la Crew Battle. Digo, sin menospreciar a los demás, ¿no? Pero... Gracias. Y si no, pues mandamos a los refuerzos de nosotros, güey, que también la arman bien chingo. Todos ya... de por sí el Orlando no tiene confianza en mí. Dice que soy un jugador pésimo, medio. No tengo nivel, dice. Por eso no me metió a la liga. Ah, pues algo te habrá. Yo creo que no te ha metido por cuestión de tu adaptador, güey. Creo que esa es la principal. Es la principal traba. Porque. Yo creo que no le caigo bien tampoco. Bueno, eso ya es otro pedo, ¿verdad? Pero yo creo que sí, güey. Es por el pedo del adaptador, güey. Porque al final de cuentas, muchos jugadores no te van a dejar jugar, güey, la neta. O sea, en un torneo, a cualquiera que te topes, hay lag, güey. Y más, sobre todo, si vas ganando, te la va a hacer de pedo y te van a terminar dando DQ. Entonces, creo que es una de las razones principales el adaptador, güey. Orlando dice que también le gustaría que fueran nuevos talentos, que a lo mejor serían 5 de aquí de la liga y 5 de los nuevos integrantes. Dale, eso está perfecto, güey. Así también nosotros podemos switchar. También tenemos por ahí nuevos, nuevos integrantes, güey, que la neta sí traen nivel, digamos un nivel medio, güey, pues más o menos como yo, juegan bien los vatos. Pero sí estaría chido, ahí les mando un inbox, ya sea yo o alguno de los administradores del clan, y nos ponemos de acuerdo. Pues va, viejones, vamos cerrando este pedo, estuvo muy chingona la jornada, hubo matches bien parejos y hubo unos bien disparejos, güey, pero al final yo creo que cumplió con las expectativas, güey. Te pueden decir como tres en específico, fueron más disparejos que los demás. Sí, la verdad fueron muy muy buenas peleas. Esta jornada fue una de las mejores, la verdad. Pero incluso el 3-0 suena como que pues fue contundente, pero varios de esos 3-0 fueron a última stock y con porcentajes altos, güey. Entonces tampoco es que haya estado tan desequilibrado, güey. Quizá ahí también el factor suerte, X cosa, pero estuvieron muy chingones las batallas. Eso, que esta liga nunca decepciona, porque hay mucho nivel en ella. Pues va que va, viejones, pues muchas gracias a ustedes dos, a la racita de Quetzal, güey, a todos los que participaron, todos los que nos vieron, los que donaron, los que compartieron, los que le dieron like, muchas gracias, banda. Y pues algo que quieran decir para despedirse y nos vamos yendo a la burger. Pues nomás decir que muchas gracias por invitarnos aquí a comentar, venga tu... aquí en Salty Suite, y pues por ayudarnos a transmitir la liga de Quetzal Warrior. Ya sabemos que siempre vamos a estar ahí para ayudarte. Y pues nada, pues espérenos para la siguiente jornada. Noticias ahí, sigan al buen Salty aquí en su página, denle like y un buen follow. Y Quetzal Warrior, si les gusta la liga, denle un buen follow para no perderse las noticias de los combates y la tabla de posiciones.
Correctísimo, viejo. Pues nos vamos despidiendo. Muchas gracias nuevamente a todos y nos vemos en la próxima. Va, Ya nos está, vemos. Oscar. Nos Bye, vemos. bye.